Paul Václavík nació en 1921 en Village, Austria. Estudió filosofía y lenguas modernas en la Universidad de Venecia y más tarde realizó prácticas de psicoterapia en el Instituto de Carl Jung en Zurich, Suiza. Entre los años de 1957 y 1960 se desempeñó como profesor en la Universidad de San Salvador. Después se unió al Mental Research Institute de Palo Alto, California, y allí estuvo por el resto de su carrera académica, incluyéndose la docencia que impartió en la Universidad de Stanford. Václavík trabajó con Bateson y con Jackson. Con este último publicó el Human Communication en 1969, donde se establecieron las bases del construccionismo sistémico, el cual gira en torno a la comunicación y a la percepción de la realidad. Václavík falleció el 31 de marzo del 2007 en su residencia en Palo Alto, California. Paul es considerado un teórico sobresaliente en su área, teniendo una orientación analítica a partir de los procesos psicológicos de la comunicación. Fue él quien estableció los 5 axiomas de la comunicación e interacción humana en su libro Pragmatics of Human Communication, donde expresa que existe una sucesión de cuestiones siempre presentes en los actos comunicativos. Número 1. Es imposible no comunicar. Señala que absolutamente toda acción o comportamiento comunica. Muchas veces, un gesto dice más que 1000 palabras. Veamos un ejemplo. Let's do something crazy. I know, let's rest and drink lots of fluids. Okay, I'll rest. But, you know, if I'm going to bed, then you're coming with me. See, that would be impossible to resist if you weren't all drippy here. Are you saying that you don't want to get with this? Número 2. Toda comunicación tiene un nivel de contenido y un nivel de relación. Esto se trata de una metacomunicación, pues se relaciona la una con la otra. El nivel de contenido representa el qué de un mensaje y por lo general se dice de manera verbal. El nivel de relación, en cambio, se dice a través de la gesticulación, de la entonación y de las mímicas, es decir, de manera no verbal, y esto representa el cómo de un mensaje. Veamos un ejemplo. Okay, then you're gonna have to understand that you're with a guy who's not gonna stop planning his future with you. Because he knows we're gonna end up together. And if that scares you, tough. Because you're gonna have to deal with that. Fine, I will. Good, because I love you. Oh, yeah? Yeah. Well, I love you too. Well, that's the first time we've said that. Yes, it is. Well, I'm gonna kiss you. Well, you better. Número 3. La relación entre los interlocutores está moldeada por la puntuación del desarrollo de la comunicación. Ambos participantes del proceso de la comunicación, es decir, el emisor y el receptor, piensan que el comportamiento del otro es la causa de su propia conducta y hacen o dicen cosas porque sienten que el otro empezó. Veamos un ejemplo. Okay, Ross, what's going on here? Are we just bringing strange women back to the apartment now? I don't know. Are we just kissing guys on balconies? How do you know about that? Through the magic of sight. I was here putting our child to sleep. Emma. When I happened to look through the window and see you kissing a guy you've known for what, a week? God, is that what this is all about? Did you bring her up here to get back at me? Número 4. La comunicación humana implica dos modalidades, la digital y la analógica. La digital se refiere a lo escrito y lo hablado. Es lo que se dice de un mensaje. La analógica se refiere a las expresiones no lingüísticas. Es cómo se dice el mensaje. Veamos un ejemplo. Okay. God, I'm sorry. I'm sorry I yelled. It's fine. No, but you're mad. I'm not mad. No, I'm just not going. You're not going. Right. Okay. You know that I have to go, mm-hmm. right? So is it going to be like I'm abandoning you while you're upset? No. No, because you're not upset right. about the yelling. Right, and the humiliating. Well, of course, the humiliating. So we're okay. Mm-hmm. We're good. Right. Okay. Número 5. Los intercambios comunicacionales pueden ser tanto simétricos como complementarios. Las relaciones simétricas hacen referencia a aquellas donde las personas son consideradas iguales o equivalentes por sus capacidades y experiencias. Las relaciones complementarias se refieren a cuando existe una subordinación o una superioridad. Veamos un ejemplo. Oh, hey. How'd the interview go? Oh. Horrible. The stupidest, most embarrassing thing. Did you tell the guy you want to have sex with his wife and then fall right out of your chair? No.
Did you get drunk on the way over there? No. Well, that explains why you didn't do the other stuff. Well, first I would like to start by apologizing for kissing you and for yelling at you. Fair enough. Now, you're probably going to hire one of the people who did not yell at you and storm out. And I think that's a big mistake. No puede existir una comunicación sin presentarse los cinco axiomas, pues ninguno de ellos se da de manera independiente. Ha sido una especie de difusor, de promotor de lo que es la Escuela de Palo Alto. Cuando yo estaba estudiando en los 80s, el llamado funcionalismo norteamericano, y donde entraba toda la psicología, siempre se descartó. Y no apelamos ni a Paul Balsarik, ni a Bateson, ni a la Escuela de Palo Alto. Y en la formación que tuvimos en ese tiempo, que era una formación muy de izquierda, en todo el país, no les hicimos caso. Y creo que han sido claves importantes para lo que es la comprensión de la comunicación. No podemos no comunicar, pues sí tiene razón. Así dice, ¿no? Yo le diría, no podemos no jugar canicas. Así me tiene él, yo quería jugar canicas con él, ya le dije. Si lo ponen en problemas, se van a divertir. Bueno, Paul Balsarik es una de las grandes figuras de... Que quede claro, no eran comunicólogos, ¿eh? Está dentro del ámbito de los cognitivos, de los constructivistas, de toda esta versión de la cibernética de segundo orden. La cibernética tiene que ver con que hay un observador que observa lo observado y lo observado se modifica, pero también el observador. Hardware, software, cuerpo, mente, Dios, alma, espíritu, cuerpo. Digamos que todo el planteamiento de esta gente tiene que ver con... Bueno, en el fondo, yo no sé nada de eso.